documentos, archivos, fotos, vídeos, reveladores todos del genocidio más atroz de la historia, la persecución y asesinato sistemático de hasta 6 millones de judíos a manos de la Alemania nazi y sus colaboradores. El Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos depende de su colección de objetos y materiales como documentos, fotografías, películas y testimonios orales para asistir a otros en el mundo contemporáneo a comprender mejor las lecciones del Holocausto. Una misión que destaca el poder de la memoria a través de la historia. Con este propósito, un año más, el 27 de enero, el mundo conmemora el Día Internacional del Holocausto, fecha que marca el aniversario de la liberación de los campos de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Sin embargo, aseguran desde el Museo del Holocausto, ubicado en Washington, D.C., que todavía queda mucho trabajo por realizar. Para el museo, a medida que el Holocausto retrocede en el tiempo y los sobrevivientes disminuyen en número, la historia del Holocausto la estamos viendo que está bajo ataque. Una tarea especialmente urgente en América Latina, donde el museo ha lanzado una campaña para recuperar la historia. Rescatar películas amateurs, películas caseras originales privadas, noticieros, filmaciones de propaganda o de instituciones que documenten la emigración a América Latina de personas que fueron desplazadas, perseguidas y discriminadas. Porque si hay un eslabón perdido, en los miles de archivos del Museo del Holocausto de Estados Unidos, aseguran, son los relacionados con las experiencias de los supervivientes que emigraron de Europa a América Latina. Creemos que esta carencia de materiales que el museo tiene sobre la emigración hacia América Latina se debe en parte a que las personas no saben lo que tienen en sus casas. Algunos no saben lo que sus padres o abuelos tienen o tenían en sus áticos, en sus armarios. Para aquellos quienes se encuentren legados valiosos en alcobas, álbumes o baúles, pueden contactar directamente al museo en Washington, D.C., pero también entregarlos a entidades con las que ahora colaboran en Argentina, Chile o México. Esta donación al museo se puede considerar como un préstamo también. Lo que nosotros queremos es salvar esas películas. Mientras tanto, el objetivo del museo es seguir un año más promoviendo la educación sobre el Holocausto a esperas de seguir recuperando los vestigios del pasado que el tiempo se ha encargado de ocultar, pero que no pierden la esperanza de volver a ver la luz. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.